El aprovechamiento hidroeléctrico de Quereño toma el agua del río Sil en el embalse de Peñarrubia, inmediatamente aguas abajo de Cornatel, aprovechando un salto de 35 metros. La producción de este salto en año hidráulico medio es de 140 millones de kilovatios hora. La presa de Peñarrubia tiene una altura de 31 metros y es de tipo vertedero, con cuatro vanos de 15 metros cada uno, cerrados con compuertas Taintor de 770 metros de altura. La construcción de este embalse obligó a desviar la carretera de Ponferrada a Orense y el ferrocarril de Palencia a La Coruña. A partir de la presa de derivación y hasta la central de Quereño, situada a 5 kilómetros aguas abajo de la presa, es conducida el agua por túneles y canales que han sido proyectados para un caudal de 115 metros cúbicos por segundo. Ya en las proximidades de la central de Quereño, el canal se ensancha al llegar a la cámara de carga. Esta cámara de carga quedará terminada en este mes de junio. Las tuberías forzadas están montadas en su totalidad. El montaje de las virolas se ha llevado a cabo en un taller situado junto a la presa. La central está totalmente acabada. En principio se pondrá en servicio la línea a 220.000 voltios a Compostilla 1 y está prevista otra salida para enlazar con Montcabril en Prada. La potencia de esta central, equipada con dos máquinas iguales, es de 32.000 kilovatios. La primera máquina, ya casi montada, entrará en servicio en el próximo mes de julio. El montaje de la máquina número 2 podrá acabarse a principios del próximo otoño. Junto a la central de Quereño se ha construido un poblado que alojará al personal de explotación de esta central y la de Cornatel. Este poblado está situado muy próximo a los pueblos de Quereño y Puente de Domingo Flores y cuenta con buenas comunicaciones.